Bueno, mira. El más guapo del mundo. Oh, ojalá fuera cierto, pero amo tus mentiras. Sí, realmente este momento es muy especial, bueno, por su cumpleaños, aparte porque deja esta casa que ha sido la segunda casa prácticamente, perdón. Así que es un día muy, muy especial. Y realmente definir a mi señora Ana Buljugasic es un poco difícil. Pero si me dan un ratito, vos sabés que pensando, porque me iban a hacer hablar de todas maneras, y yo hablo generalmente cuando estoy cantando, pero así, no. Yo traje una cosa que quería decirles, ¿no? Oh. Me voy a tomar unos 45 minutos, nada más. Le mata a la productora. Adelante. Hoy es válido. A ver. Dice, mira. A ver, yo te hago de pedestal. Ya. No. Millones de personas han visto a esta mujer. Es. Pero muy pocos la conocen. Porque como dicen, la mejor manera de ocultar un tesoro es a simple vista. Además, se puede ver latir un corazón, pero no se puede ver de qué manera late. Hay cosas que Ana no diría a sí misma, pero yo sí puedo y quiero decirlas. Ella es una mujer muy trabajadora, tesonera, inteligente, bien intencionada. Exigente, eso sí. Ya todo el mundo que ha trabajado con ella lo sabe, exigente. Hay que hacer las cosas bien y presentarlas bien. Hay que cuidar los contenidos. El rating me vuelve loca, solía decir ella siempre. Y a mí me lo decía a veces, pero yo no tenía nada que ver. Su centro de gravedad es la familia. Su centro de gravedad es la familia. Sus puntos de apoyo, la honradez. La honradez, señores, la honradez. El trabajo y el servicio. Yo, sus compañeros de labor, sus jefes, la vimos recorrer los barrios más necesitados y hacer algo más que regalar cosas. La vimos conectar a personas desesperanzadas, enfermas o lisiadas con profesionales de extraordinaria valía para darle solución a sus pesares y devolverles en parte la esperanza. Y ayudar, porque sí, y por qué no. Hoy está de cumpleaños esta mujer que amo y también se está despidiendo de este canal que fue el búnker, donde se crearon en horas interminables de trabajo muchos proyectos convertidos más tarde en programas. Programas de muchísimo éxito detrás de los cuales estaba ella en calidad de creadora, conductora, animadora, productora, incluso directora. ¿Qué más se le puede pedir a una profesional de la televisión? Es de sabio reconocer las etapas de la vida. Ana, mejor Anita, como ustedes mismos prefieren llamarlas, se despide del canal y yo estoy contento porque la voy a tener a tiempo completo. Eso sí. Se viene el cuarto. Ana Juana. De mi parte les doy las gracias con las debidas bendiciones a todas aquellas personas que la quieren. Y para las demás, bueno, que Dios también las bendiga en sus corazones. ¡Bravo! Oiga, y el Conchito de la familia también tiene que hablar. Yo quisiera escuchar.